Continuamos en TV Morfosis, el más importante foro internacional de televisión en el mundo de habla hispana. En esta ocasión con el tema central, que es innovación en informativos en el entorno digital. Estamos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por eso TV Morfosis también es libros. En esta ocasión quiero presentar a Ismael Nafría. Él nos trae una obra que toca un tema realmente de culto. Tocar la historia y hablar del New York Times es eso, un culto a la historia, incluso del periodismo mismo, la reinvención de The New York Times. Bienvenido, Ismael. Hola, muchísimas gracias, Carlos. A ver, ¿qué nos cuentas en esta obra? Bueno, aquí intento contar cómo un gran diario, realmente una referencia mundial, pues, en el mundo del periodismo, ha sabido transformarse para la era digital y la era móvil durante las dos últimas décadas y especialmente los últimos años, ¿no? Y por transformarse, es lo que intento explicar en las casi 500 páginas, ¿no?, que tiene el libro, por transformarse me refiero a adaptarse a muchas cosas, adaptarse a los nuevos modos de trabajar la información en la era digital, por tanto cambiar, ir renovando su equipo, dándole habilidades digitales. Adaptarse quiere decir modificar el modelo de negocio, pasar de ser un medio que vivía básicamente durante décadas de la publicidad a ser un medio que ahora vive fundamentalmente de los ingresos que aportan los lectores, los usuarios que se suscriben al producto en la edición impresa y en la edición digital, ¿no? Ya son más los ingresos que tiene el New York Times por este motivo, y esto también hace que el medio se deba fundamentalmente a sus lectores y tenga muy clara cuál es su misión en la vida, ¿no? Adaptarse es también adaptarse a los modos que tienen los usuarios de consumir información. Hemos oído esta mañana estadísticas sobre el consumo de información en los dispositivos móviles, por ejemplo. El New York Times tiene muy claro que la principal fuente de visitas que recibe toda su información son los smartphones, ¿no? Por tanto, está obligado a hacer un producto que se adapte muy bien a ese entorno. Adaptarse quiere decir apostar por la información visual, que es algo que la audiencia, los que consumimos información, pues nos gusta, nos apetece. ¿Y por qué? Pues porque entendemos mucho mejor muchas informaciones. Por tanto, el New York Times hace un esfuerzo también por ofrecer información en formatos más visuales. En fin, muchas otras cosas, ¿no? Pero las fundamentales quizá serían estas. Ismael, llama la atención esta reinvención de The New York Times en tiempos en que incluso varios periódicos han cerrado como tales para dar paso a ediciones solamente digitales. Sí, hay una clave, yo creo, también muy importante de lo que quiere ofrecer el New York Times al mundo, ¿no? Que es una confianza y creencia absoluta en la calidad, en el periodismo de calidad, ¿no?, y en ofrecer un producto que sea imprescindible para su audiencia. Y eso ha hecho, por ejemplo, que sea de los poquísimos medios del mundo tradicionales que en los últimos 15-10 años no ha reducido su redacción. Incluso en algún momento la ha aumentado ligeramente, ¿no? Tiene un equipo de 1.300 personas más o menos en su redacción, un equipo que ha ido renovando para tener nuevas habilidades, pero un equipo que sigue siendo de esa cantidad. Muy pocos medios pueden decir eso, ¿no? Y eso porque lo ha hecho, no lo ha hecho, digamos, por decir que sigue manteniendo un equipo. Lo ha hecho porque su proyecto es hacer periodismo de calidad, y la única manera que existe de hacerlo es contando con profesionales bien preparados, profesionales bien dedicados y haciendo un producto, digamos, con mucho sentido periodístico, ¿no? Hace tiempo leí por ahí que el The New York Times había decidido, hace varios años, regresar al origen del periodismo, que era contar historias, un poco lo que conocemos hoy como periodismo narrativo, que en esencia es lo mismo, es contar historias de la gente. ¿Es así? Bueno, claramente, yo más que haya vuelto, diría que no lo ha abandonado, ¿no? O sea, contar historias es algo que los periodistas y los medios, es como nuestra obligación, ¿no? Es la manera de transmitir la información de la mejor manera posible, que la gente le interese lo que estás diciendo, ¿no? Y el New York Times quizás se dijo eso porque lo que ha hecho es realmente adaptar este storytelling, esta manera de contar las noticias, a los formatos que hoy en día triunfan, ¿no? Y, por ejemplo, a finales del año 2012 publicó el famoso reportaje Snowfall, ¿no?, de periodismo multimedia, long form, que causó una sensación en todo el sector y que luego el propio New York Times ha seguido haciendo y muchísimos otros medios también se han sumado, ¿no? Y eso era, para mí eso es una señal de
de enorme respeto por el usuario, por ofrecerle historias que le interesen y en un formato que les convenza y que les atrape y que les enganche, porque al final eso es la estrategia que tiene el New York Times, atrapar al usuario, convencerle de que tiene un producto de una calidad enorme y un producto por el que vale la pena pagar y que se convierta en suscriptor, porque de eso vive y sin eso no podría hacer todo esto que hemos dicho, ¿no? Ese punto es muy importante, Ismael, porque estamos hablando de credibilidad. Uh-huh. Dejar la publicidad oficial, dejar los ingresos publicitarios y vivir del usuario, hace una especie de mancuerna con este, ¿no? Yo creo que encaja maravillosamente, ¿no? Incluso el New York Times ha hecho una campaña publicitaria este año basada en la palabra truth, ¿no? El concepto verdad, diciendo, bueno, esto es lo que tenemos que ofrecer a nuestra audiencia, que crean en nosotros, ¿no? Otros directores de diarios, como el del Washington Post, lo ha dicho también, el principal problema que tienen los medios en la actualidad es el de la falta de credibilidad. Si no nos cree el público, no hay nada que hacer, ¿no? Y en cambio, si te creen y confían en ti, tienes una base muy sólida sobre la que poder edificar cualquier cosa, ¿no? Como de hecho se está demostrando. A ver, ¿y por qué no nos cuentas un poco cómo fue que te metiste a las entrañas del New York Times? Bueno, yo llevo años dedicado al periodismo digital, en posiciones también directivas en varios grupos en España, ¿no? Ahora ya no, ahora trabajo independientemente. Pero durante todo ese tiempo el New York Times siempre había sido en todo nuestro entorno, ¿no? Una referencia. Mucha gente lo citaba siempre en congresos, en reuniones. Es como el New York Times hace esto, el New York Times ha lanzado esto y hay que verlo. Pero vi que tampoco había un conocimiento realmente profundo, serio de lo que estaba haciendo, ¿no? Y a mí personalmente me interesaba mucho y pensé, bueno, si a mí me interesa, yo creo que puede haber más gente en nuestro sector que le pueda interesar. Y me puse a investigarlo y al final todo eso derivó en la posibilidad de dedicar tiempo el pasado año durante una estancia en Austin, en Texas, a poder investigar esto a fondo. Y como resultado, pues fue este libro, ¿no? Y lo que estoy viendo es que esta historia, es una historia también, ¿no? La historia de cómo el New York Times se ha intentado adaptar a esta era digital, pues realmente es una historia que interesa a muchísimos medios, a muchísimos profesionales de nuestro sector, porque estamos todos con esa incógnita, ¿no? De cómo va a ser, cómo vamos a seguir haciendo un buen periodismo en el futuro y un periodismo que nos dé rendimiento económico, un periodismo que pueda seguir ejerciendo su función fundamental, que es el control del poder, el dar buena información a los ciudadanos, el fortalecer las democracias, ¿no? Y bueno, ellos son un caso de éxito y es un caso que creo que ofrece muchas y buenas lecciones a cualquier otro medio, del tamaño que sea, ¿no? Pueden ser medios pequeños, medianos, grandes. Yo me detendré un poco en lo que tú hablabas del modelo de negocios, porque, hombre, más allá de que sea un referente mundial el New York Times, el periódico, está el tema de los dineros. Sí. Y me hablas de más de 1,200 empleados. Sí. O sea, En la redacción. Entonces, ¿de qué tamaño es este modelo de negocio? Bueno, el New York Times pues factura en los últimos años de entre 1.500 y 1.600 millones de dólares. Actualmente el 58% de esa cantidad procede todavía de la edición impresa y un 35% de la edición digital, pero ese porcentaje va subiendo y se espera pues que en 2-3 años posiblemente se equiparen, ¿no? Y si consiguen eso, incluso se ha marcado un objetivo de conseguir en el año 2020 800 millones de dólares de ingreso digital. Si consiguen eso, estarán consiguiendo mantener un modelo de negocio sólido, un equipo grande como el que tienen ahora, un modelo periodístico como el actual, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que será una buena noticia para ellos, indudablemente, pero será una buena noticia pues para los millones de personas que siguen al New York Times y yo creo que para todo el mundo que cree en la buena información y en las posibilidades del buen periodismo. Este libro que tienes en tus manos, sí. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué viene? ¿Cuáles son los capítulos en ese? Bueno, tiene como, yo diría, tres partes. Una primera introductoria que ofrece las 10 conclusiones que extraje un poquitín pues del análisis de su tarea. Luego hay un análisis cronológico desde 1994, que es cuando empieza su actividad digital, año por año, pues todo lo que ha ido sucediendo. Y la tercera parte del libro, son casi 30 capítulos, son ya capítulos temáticos. Pues, por ejemplo, cómo el New York Times apuesta por contar historias, ¿eh? Y de qué formato lo hace, o por el vídeo, o
lo que hace en el mundo de los libros o lo que hace la relación con los lectores. En fin, hay una lista larga de temas. En este modelo de negocios que tú planteas, o que tú comentas más bien, ¿el New York Times incursiona en las multiplataformas también? ¿Hay televisión? ¿Hay radio? ¿Qué hay? No, de hecho, The New York Times Company, la empresa editora del New York Times, hace 20 años era un conglomerado multimedia. Tenía pues 17 o diarios regionales, además del New York Times, poseía el Boston Globe, era propietario de 8 estaciones locales de televisión, de emisoras de radio, de revistas. Todo eso, toda esa parte del negocio, se fue desprendiendo de ese negocio y se ha concentrado en los últimos años únicamente en la marca de New York Times y en el producto New York Times, en sus múltiples plataformas, obviamente, ¿no? O sea, en el mundo impreso y en el mundo digital. Por tanto, eso forma parte también de la estrategia que ha seguido. Es decir, nosotros qué hacemos bien y qué es lo que, digamos, nos vemos con fuerza de seguir defendiendo en las siguientes décadas, ¿no? Es el New York Times y en eso se ha centrado. Claro, como tú dices que lo has revisado desde los 90, sí. ¿Cuál es el tiraje actual de New York Times y cuánto ha empezado, ha ido creciendo, ha ido reduciéndose? No, la edición impresa, como todos los diarios de todas partes, pues ha ido cayendo. Ahora mismo los domingos, cifras del año pasado estaba en poquito más de un millón, alrededor de 1.100.000, y los días de diario entre cerca de 600.000, ¿no? Eso es una, si uno ve las curvas que en el libro aparecen, ¿no? De las gráficas, evidentemente es una curva a la baja. Y es a la baja, pero ¿cuántos llegó a imprimir entonces? Ah, no, llegó a imprimir, pues no sé, quizá en su época máxima, no recuerdo la cifra exacta, pero bastante por encima del 1.500.000, ¿no? O sea, ha ido cayendo. Lo que pasa es que ha ido creciendo el consumo digital, evidentemente, y los suscriptores digitales. Hoy en día el New York Times tiene 2.100.000 suscriptores digitales y alrededor de 1.000.000 de suscriptores impresos. Por tanto, son algo más de 3 millones de personas que de un modo u otro pues pagan por consultar el New York Times, ¿no? Este libro, ¿quién te lo editó, Ismael? ¿Dónde lo pueden encontrar? No, este libro está... Yo lo realicé durante mi estancia en el Centro Knight de Periodismo para las Américas de la Universidad de Texas en Austin, pero es un libro autoeditado y es un libro que a la venta está disponible en Amazon, ¿no? En cualquier parte del mundo. Y después es un libro que también pues se puede, a través de mi página web, se puede hacer la descarga gratuita. Porque bueno, uno de mis objetivos también era pues intentar aportar, digamos, un caso de éxito, como hemos comentado, que pudiera servir también un poco de animar un sector y de dar esperanza al futuro de un sector que a veces pues estamos un poquitín, digamos, con el ánimo bajo, ¿no? Por las dificultades que está pasando. Sí, ahora que se hacen tantos pronósticos de los periódicos en papel que dicen que va a cerrar, yo creo que es un buen referente para entender que sí hay luz al final del túnel, Ismael. Yo creo que hay luz al final del túnel si se cumplen una serie de condiciones, ¿no? Si se sigue apostando por el periodismo de calidad, si se sigue apostando por hacer productos que se adapten a los usos y costumbres de los usuarios, si se sigue apostando por hacer una información que sabe llegar a la gente desde tu propia plataforma y a través de las redes sociales y cualquier otra vía, ¿no? O sea, si sigues atendiendo y informando sobre los temas que tu audiencia te está demandando. O sea, al final, si sigues cumpliendo con tu misión de toda la vida, ¿no? Pero adaptada a los nuevos tiempos. Muy bien, y sobre todo cumpliendo esta máxima que dices tú, que enarbola la campaña New York Times, hablando y respetando sobre todo la verdad. Ismael. Eso es. Ismael, felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ismael Nafría, tocando un tema realmente importante, como ya lo decíamos al principio, un tema que es prácticamente de culto, como es hablar y escribir, en este caso, del periódico The New York Times. Muchas gracias.